antes de que empiece todo y se largara un poco a llover, me puse un poco nervioso más que nada porque estaba como del mismo lado de la gente que organizaba el evento y estaba como nervioso porque no se iba a dar todo lo que iba a pasar y todos hicimos un montón de cosas para que pase eso y estábamos como muy nerviosos. Pensaba, uy, quiero que ya pase la lluvia, que se seque, que hagan el skate, pero está bueno eso de Buenos Aires que para, llueve y para y podés, si vas con un secador al spot, vas y secás y podés andar, si tenés ganas lo haces. Mi nombre es Martín Isoldi, tengo 21 años, soy de Argentina, Buenos Aires capital y gané el Ruta Tutuberix. Tuve que hacer 4 juegos de skates y en los 4 me fue bastante bien, creo que entre los 4 de skate me habrán sacado 2 letras entre los 4 skates. Yo estaba tranquilo, cuando iba jugando el skate me iba sintiendo más seguro de que iba a ganar. Porque aparte de que no me había sacado ningún truco, no me había hecho ningún truco y no tenía ninguna letra. Era un juego de skate y normalmente un juego de skate me siento más tranquilo que un evento, un campeonato que siento más presión. En realidad me cuesta mucho más lo que sería hacer una rutina o así, sino lo que esto era hacer flat. Era jugar como un skate, así, entre amigos, porque aparte de que también muchos amigos míos fueron a competir y nada, fue como jugar entre amigos a la vez, así que fue relajado. Cuando gané fue extraño porque fue como listo. Fue difícil y fácil a la vez. Día de suerte. Tengo todavía 1000 mensajes de mis amigos que no respondí, muy emocionados porque aparte es muy loco todo porque nos conocemos hace muchos años y me acuerdo cuando veíamos videos de Berrix y decíamos qué lindo algún día ir y hasta que pasó ahora y como una emoción grupal, como que compartimos la misma emoción del logro del otro. Y eso está buenísimo entre amigos. Estamos en el famoso Gap de Puerto Madero. La última vez que vine con Diego y Felipe, que estábamos filmando para el Roots, me apostaron 200 pesos si hacía switch triflip de un tiro. Casi, caí arriba y no pude. Switch train this thing like right now before this fucking dude takes us out. Sí, estoy emocionado porque los quiero ver andar. Es algo importante para mí. Me siento como es todo muy raro esto que está pasando todavía, como que no caigo. Y me voy a divertir un montón. Sé que los chicos son recopados, así que la vamos a pasar bien. Fuck yeah, miss. Wow, dude. Sí, es mi primera vez en Los Ángeles, así que no sé qué me espera. Me imagino nervioso, obviamente, ahí porque voy a estar nervioso y aparte la emoción y la felicidad lleva también un poco de nervios. Capaz de muchas veces que me imaginaba estar ahí o cómo va a ser si yo ganaba, si iba a Berrix o qué.
No me lo imagino.